Ya no vendrá y tu recuerdo. Hello, welcome back to my channel, plebones. Otra vez de nuevo, plebones, aquí con ustedes en mi cocina para ustedes, plebones. Pues ya como ya vieron, ¿verdad? Desde las enchiladas ya las tengo en el canal de Leslie, pero yo las quería tener aquí en mi canal, ¿ok? Disculpen si les molesta que haga esto, pero es que yo es algo que yo quiero tenerlas en mi canal porque ya van varias personas que me preguntan por las enchiladas y pues yo creo que no las han visto en el otro canal, no sé qué pasa. Y pues para que ya no me sigan preguntando, pues se las voy a hacer aquí en mi canal, ¿ok, pleonas? Espero que les guste, que las pongan en práctica y les vamos a mostrar los ingredientes. Como pueden ver, ya tengo los ingredientes aquí, todo lo que vamos a ocupar para las enchiladas rojas, ¿ok? Aquí tengo una pechuga entera con hueso, ya la lavé, ya está bien lavadita. Y luego vamos a ocupar chiles, estos son chiles California. Creo que son para el remojo de las tortillas, ¿ok? Son dos, tres, son seis. Seis chiles California, plebonas. ¿Ok? Ahí está. Aquí vamos a molerlo con un ajito y con poquito orégano. No, yo no lo hacía así, pero una muchacha me dijo que lo hiciera así, que también le daba buen sabor a las enchiladas. Y hoy lo vamos a hacer así, a ver qué tal, a ver si me gusta. Y aquí están los chiles ya remojaditos en agua caliente. Vamos a ocupar tomate para decorar las enchiladas, en rueda lo vamos a partir. Vamos a ocupar para el consomé que nosotros estamos acostumbrados a tomárnoslo cuando nos estamos comiendo las enchiladas. Vamos a ocupar tomate, se ponen a cocer junto con la pechuga, plebones. Se ponen a cocer con la pechuga los tomates, ya los tengo aquí, ya los eché. Puse cuatro tomates, ok, y estos son para decorarle las enchiladas arriba. Ya tengo los cuatro tomates. Va a llevar un trocito de cebolla y cuatro ajitos, cuatro dientes de ajo le voy a echar al consomé. Y al último le vamos a despolvorear orégano así. Y eso, ese consomé sale bien rico con las enchiladas. Tortillitas vamos a ocupar, aceite, consomé, consomé de pollo y sal. Vamos a sazonar el caldito, ¿ok? Y donde voy a poner a cocer el pollo lo vamos a poner con sal y consomé, con los dos me gusta a mí. Y luego vamos a ocupar para decorar las enchiladas de esta lechuguita y cebolla morada en ruedas, me gusta a mí. La curto con limón y sal y aguacatitos para decorar las enchiladas por fuera. Lleva su quesito, quesito rallado, queso mexicano, cotija y con cremita, si les gustan con crema y si no, pues no le pongan. Y vamos a guisar unos frijolitos refritos vamos a guisar para acompañarlos con las enchiladas. Nosotros allá en Mazatlán las acostumbramos las enchiladas a embarrarle los frijoles guisados adentro en la tortilla y luego le ponemos el pollito desmenuzado adentro. Así nos acostumbramos allá. Pero ahora nomás la voy a hacer con puro pollo adentro y le vamos a poner los frijolitos a un lado, ¿ok, plebones? Ya tengo la manteca aquí para guisar los frijoles. La guiso con mitad manteca y mitad aceite los frijoles. Y salen bien buenos también. ¿Ok? Pues creo que ya son todos los ingredientes. Vamos a hacer una salsita de molcajete también. Aquí tengo mi molcajete, miren. Ok, plebones, para la salsita de molcajete, aquí tengo ya los tomatitos tatemándolos con sus chilitos y dos dientitos de ajo le puse. Dos dientes de ajo y un buen guato de tomatitos, ¿ok? Tomate rojo, esa es salsa roja, ¿ok? Y la vamos a hacer en el molcajete. Aquí tengo el agua para poner las pechugas y ya le puse los tomates. Cuatro tomates para el consomé que les digo que nosotros tomamos, ¿ok? Con las enchiladas. Ok, mis reinas, pues creo que ya les mostré todos los ingredientes que vamos a usar para las enchiladas rojas. Voy a poner me voy a poner a picar la verdura, voy a poner a cocer la pechuga. Y cuando tenga todo listo, vengo para atrás con ustedes para mostrarles paso por paso cómo le hacemos toque plebonas. ¡I'll be back! Ok, mis reinas, aquí tengo ya la pechuga de pollo. Ya la tengo cociendo con los tomatitos, ¿ok? Los tomates son para el consomé. Vamos a esperar que se cose el pollito. Ya lo tengo con salecita. Y de y es todo lo que vamos a hacer, plebonas. Vamos a esperar a que esté como unas 25, media hora para que se cosa la pechuga de pollo, ¿ok?
Los tomatitos ya están listos, ya reventaron. Ya están listos para hacer el consomé, pero me gusta que estén bien aguaditos, que estén más cociditos, y ahí los voy a dejar un ratito más, ¿ok? Eso es todo lo que les puedo mostrar ahorita. Venemos para atrás con ustedes. Ok, mis reinas, para hacer la salsita de molcajete, yo primero muelo el chile con los dos ajitos y la poquita sal, ¿ok? Pues aquí, miren, vamos a darle duro y macizo con la pinche piedra, miren, para que queden bien moliditos los chiles, miren, plebonas. Le damos, sas, para que no queden tan grandes los pedacitos, mire, que queden bien moliditos aquí en el molcajete. Son chilitos de esos de, no sé cómo se llaman esos chiles, pero son como chiles de esos de árbol, pero verdes, plebonas, frescos, no son secos, Esos son chiles verdes, miren. Y están bien enchilosos, pero sale la salsa bien buena, plebonas. Con poquito que le pongas a la comida que te vas a comer, salen bien ricos, no hombre, unos pinches huevitos, plebonas, unos huevitos estrellados con este chile, con esta salsa, wow, salen bien ricos, plebonas. Ok, mis reinas, pues el chile ya quedó bien molidito, miren, como puedan ver, ya le eché los tomatitos y ahora vamos a aplastarlos bien para que queden también bien integrados con el chilito y el ajo que molí, ¿ok? Así quedó mi salsita de molcajete, miren, ya quedó el tomatito ya bien integrado con los chilitos, bien moliditos. Le di duro y macizo con la piedra de molcajete, pielones. Y luego le piqué cebollita y cilantro. El cilantro le da un pinche saborzazo tan rico. Esta salsa con una carnita asada, con unos huevitos fritos. No, hombre, plebones, la neta que está, sale bien rica porque todo es natural, plebones. Nada más le puse para que se hiciera más aguadita la salsa. Le puse más agüita y ya es todo, plebones. Limoncito para que quede bien curtidita. Le pongo también poquito vinagre, pero hoy no tengo vinagre, y nada más con el puro limoncito y salecita para que quede bien curtidita. Es lo primero que hago antes de partir todo, de comenzar con lo demás. Me gusta primero comenzar con la cebollita para cuando ya esté todo listo, la cebollita ya esté bien curtida. Le molemos, le exprimimos unos cuantos limoncitos y ahí la dejamos a que se repose con su limoncito y su salecita. Y cuando ya esté todo lista la comidita, ya va a estar lista la cebollita, ¿ok, mis reinas? Y un tomate para decorar las enchiladas. Bien delgadita me gusta la lechuga. A ver si no me mocho por andar de macista. Que me moche, que me relajes un día. Trataré de no decir malas palabras en los videos, plebonas, ¿ok? Aunque no les prometo, aunque no prometo nada, pero tú también, si vuelves, dime qué me vas a dar. Nadie da pasos en balde, ni el que me va de ilusiones, si otros ganan por lo que hacen. Yo también quiero ganar. Está muy amarilla la cosa. ¿Qué es esto? Como que ya estaba muy pasada la pinche lutushi. Ok, mi reina, este es el chile donde vamos a meter las tortillas para las enchiladas, ¿ok? Ya quedó bien molidito. Le molí los chiles de California y un pedacito de dos ajitos le molí y una pizca de oreganito nada más. Y lo colé, miren. Y ya le ponemos su salecita. Le ponemos poquita sal. Y lo revolvemos
para que quede bien integrado el chilito con los olores, ¿ok? Así, a este chile es donde van a ir las tortillas remojándose, ¿ok? Y las freímos en aceite para las enchiladitas, ¿ok? Ok, mis reinas, estos son los tomatitos que voy a usar para hacer el consomé, ¿ok? Con el que estamos acostumbrados nosotros a comernos estas enchiladas. Les quita la telita, ya están cocidos. ¿Se acuerdan que les dije que las puse a cocer con las pechugas? Estos van cociditos junto con la pechuga de pollo, plebonas. Se les quita la telita que tienen encima, así para que ya no lo cueles, mira. A mí no me gusta, al menos el cuerito ese que tienen los tomates, pero si a ti te gusta, se los puedes dejar, no hay ningún problema. ¿Ok? De estos van a ir moliditos este, un pedacito de cebolla y tres dientitos de ajo. Esto es lo que va a ir molido, ¿ok? Ya estuvo bien molidito. Los tomates, cebolla y dientitos de ajo, dos dientes de ajo, cuatro tomates y un pedacito de cebolla, ¿ok? Ya miraron cómo se lo puse. Ahora se lo voy a vaciar aquí. Este es para el consomé que les digo. ¡Chingada madre! ¿Por qué hace tanto pinche este, pues? Y el caldito que me sobró de donde cocí la pechuga, ese va a ir aquí. En el consomé, miren. Así. Le pongo el colador para que no se vayan las de esas del tomate. Miren, eso es lo que sale del tomate y el pollo. Ok. Vamos a esperar a que hirva. Lo vamos a probar de sal. Le eché puro sal a la pechuga. Cuando lo cocí, le eché pura sal. Le vamos a echar consomé de pollo, ok. Si tú le quieres, si no te gusta muy descolorida, le puedes echar de este latita de puré. Pero a mí me gusta nada más así natural, con el puro tomatito natural. Le vamos a echar consomé, una. Lo voy a probar de sal, ¿ok? Y ahora más me falta desmenuzar la pechuga y guisar los frijoles, ¿ok? Para empezar con las enchiladas, a prepararla. Un poquito más. Y ahí está, ya quedó bien de sal. Y ahorita le vamos a echar una pizca de orégano, miren. Lo que agarres con tus yemitas. Lo que agarres así con las yemitas, te lo pones aquí en tus manitas. Y te lo desbaratas así para que quede bien desbaratadito el orégano. Orégano, así era, una pizca de orégano. Y ya nada más que hirva poquito, le bajas poquito el volumen. Que hirva bien para que se concentre bien el oregancito, ¿ok? Para que se cosa bien el orégano junto con la salsita, todo. Esa salsita la puedes preparar con limón y con tapatío, salsa tapatío. Y le pegas la de este, cuando te estés comiendo las enchiladas, le pegas un sorbido. Y no, hombre, sabe bien rica. Lo menos a nosotros nos encanta. Este es el consomé, el famoso consomé. Que hacemos para las enchiladas, para las sopes, para las gorditas, pues, para el asado y todo eso se toma con esto. Vamos a esperar a que hirva, voy a desmenuzar la pechuga y a guisar los frijoles, ¿ok? Mis reinas, pues ahora voy a preparar las enchiladas ya, ¿ok? Vamos a meterlas aquí en el chile que preparamos, el chile California, ajo, cebolla y poquito oreganito le eché. Vamos a esperar a que estén aguaditas, a que se aguadien por los dos lados. Primero vamos a aguadearla por un lado, ya que está aguadita de un lado. Le damos la vuelta. A la madre, cómo chistea, miren. Se hace mucho cochinero, ¿eh? De eso sí les aseguro, si son que de las que no les gusta que se les ensucie la cocina, o de las que prefieren no cocinar, porque no se les ensucie, con estas comidas va a quedar la cocina... pero patas para arriba. Pues ya que se aflojaron las tortillas por los dos lados, ya que quedaron aguaditas, se sacan. Se sacan, se estilan así. Lo más que le puedas quitar de aceite, la pones aquí.
Vuelves a echar otra. Yo nada más me voy a comer dos. Voy a hacer dos para la presentación, ¿ok, plebonas? Vamos a hacer tres a la chingada. Vamos a tragarnos tres. Me gusta ponerle una servilleta absorbente para que absorba todo el aceite. Ahora te voy a enseñar lo que le voy a poner adentro, ¿ok? Y va a llevar puro pollito. Ahí en Mazatlán le ponemos frijoles, le embarramos los frijoles a la tortilla y luego le ponemos el pollito. Pero ahora nomás me la voy a hacer así con puro pollito. Con bastante para que estén bien gorditas como yo. Le damos la vuelta. Así. Así las enrollamos como taquitos bien delgaditas que queden. Así se cierran. Se cierran. Le limpiamos con una toallita toda la grasa que quedó de la tortilla. Y ahorita te los enseño ya cuando esté todo el platillo preparado, ¿verdad? Ya cuando esté todo listo el platito, te lo enseño para atrás, ¿ok? Ok, mis reinas, pues así quedaron mis enchiladas estilo Sinaloa, ¿ok? Espero que sea de su agrado, espero que las pongan en práctica y y pues vamos a disfrutarlas con permiso porque tengo mucha hambre. No he comido, no he desayunado y tengo mucha hambre todavía ya, ¿ok? Entonces, arrocito, frijolitos guisados con queso y tres enchiladas de pollo. Y la salsita, el consomé, que no falte. A este le puedes poner tapatío o limón. Y la neta que sabe bien rico, plebonas, ¿ok? Con permiso. O si no, también le puedes echar esa salsita, le puedes echar a Kira, a las enchiladas. Y también sabe bien buena, le da un sabor bien rico a las enchiladas, esa salsita, ¿ok? Nosotros así, mira, así nos la comemos. Le pegamos la mordida a la enchilada y luego le tomamos al consomé. ¡Wow! Riquísimo. La verdad que se la recomiendo, mis reinas. Espero que lo pongan en práctica y que les guste, ¿ok? Mándenme fotos de sus comidas cuando hagan mis comidas que yo les ofrezco de todo corazón, ¿ok? Con permiso, nos vemos para el próximo video. Las quiero mucho a todas, ¿ok? Para la próxima les mando saluditos a todas. No se me enojen, mi reina. See you next time, ¿ok? Bye.